Las estaciones del día de hoy son tomadas de un programa que habla de las estaciones y cuenta las historias del pueblo inmigrante. Cada estación, en vez de escuchar parte de la escritura, escucharemos lo que es cruzar la frontera. Escucharemos lo que es vivir en este país como una persona indocumentada. Y oraremos. Oraremos por cada uno de nosotros y cada uno de todos aquellos de nuestros hermanos y hermanas inmigrantes que dejaron su patria buscando el sueño americano. Thank you.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Nos gloriamos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿En quién está nuestra salvación, nuestra vida y resurrección? Oremos. Asístenos misericordiosamente con tu ayuda, oh Señor Dios de nuestra salvación, para que entremos con gozo en la contemplación de esos portentosos actos, por medio de los cuales nos has dado vida e inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Primera estación. Jesús es condenado a muerte, a la muerte. Oficiante, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz has redimido al mundo. Oficiante, la pobreza condena al pueblo que emigra. La pobreza endémica en muchos países del mundo impulsa a muchas personas a emigrar, ya quien tienen oportunidades limitadas para realizarse, levantar familias y prosperar, sufren por la violencia, la discriminación social, económica y política. Como ser humano, Jesús conoció el sufrimiento y la inestabilidad del refugiado, y también tuvo que dejar su hogar y su comunidad. Como personas de fe, podemos estar en solidaridad con los migrantes y ayudar a implementar sistemas sociales y legales justos, de manera que ningún ser humano se sienta forzado a emigrar. Oremos. Señor Jesucristo, que conociste la amargura de la migración, danos un espíritu solidario para acoger a todo inmigrante que busca un mejor porvenir. Y acógenos también, Señor, porque somos peregrinos en este reino terrenal, donde vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Santo Dios, Santo poderoso, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Perdóname, Jesús, por lo que te he ofendido al verte en esa cruz. Hoy siento mi descuido, de hoy en adelante mi vida va a cambiar, mi corazón errante contigo quiere estar. Tu cuerpo ensangrentado, clavado en esa cruz, coronado de espinas, no más por darnos luz. Te miro y me estremezco, postrado de dolor, de ver lo que tú hiciste, no más por ese amor. Tengo que buscar la letra.
Segunda estación. Jesús toma su cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz has redimido al mundo. La falta de tierra y de oportunidades obliga al pueblo a migrar. Nuestros hermanos y hermanas migrantes levantan su cruz en busca de trabajo y de un futuro mejor para ellos y sus familias. El fruto de la tierra no se distribuye con equidad, desplazando a miles de personas al desamparo. Algunos se reubican en sus países y otros en el extranjero. El pueblo migrante carga la cruz del maltrato, la soledad, la discriminación, el racismo, la xenofobia, la explotación y de las políticas y leyes migratorias restrictivas. Oremos. Señor Jesucristo, que llevaste tu cruz hasta el Calvario, inspíranos a amar y a ayudar al pueblo migrante a cargar su cruz. Danos también la esperanza de reunirnos todos contigo en el paraíso. Amén. Amén. Santo Dios. Santo poderoso, santo inmortal, ten piedad de nosotros. Esperamos un momento para que don Víctor tenga la música enfrente. Ah, gracias. Lo que pasa es que me salía la foto de alguien y no podía leer la última parte. Disculpa. Perdóname, Jesús, por lo que te he ofendido al verte en esa cruz. Hoy siento mi descuido, de hoy en adelante mi vida va a cambiar, mi corazón errante contigo quiere estar, tu cuerpo ensangrentado, clavado en esa cruz. Coronado de espinas, no más por darnos luz. Te miro y me estremezco, me lleno de dolor. De ver lo que tú hiciste, no más por nuestro amor. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz has redimido al mundo. El migrante es despreciado y humillado. Lectura del profeta Isaías. Lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como a alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Y sin embargo, él estaba cargado con nuestros sufrimientos.
estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas somos sanados. No hay nada más cruel que ser traicionado por alguien en quien uno confía. Los migrantes son traicionados con frecuencia, aún por paisanos y supuestos amigos. Son innumerables los casos de violaciones de derechos humanos a los que son sujetos. Se les somete al maltrato cruel y degradante, y arbitrariamente son detenidos y encarcelados. No se respeta su dignidad, independencia, derecho o libertad, a la libertad, ni de escoger siquiera dónde vivir. No se les remunera un salario justo con la excusa de que son indocumentados. Oremos. Señor Jesucristo, tú sabes lo que es caer y cómo ayudar a los que caen. Inspíranos a levantar a nuestras hermanas y hermanos cuando caen o tropiezan, mostrándoles amor, confianza, compasión y solidaridad. Amén. Santo Dios, Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. Perdóname, Jesús, por lo que te he ofendido al verte en esa cruz. Hoy siento mi descuido, de hoy en adelante mi vida va a cambiar. Mi corazón errante contigo quiere estar. Tu cuerpo ensangrentado, clavado en esa cruz, coronado de espinas, no más por darnos luz. Te miro y me estremezco, me lleno de dolor, de ver lo que tú hiciste, no más por nuestro amor. Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz has redimido al mundo. La mujer es expuesta a las adversidades de migrante. La pobreza afecta profundamente a la mujer. El número de mujeres migrantes ha aumentado en el mundo, en su destierro. Ellas trabajan arduamente como domésticas, cocineras y niñeras. No importa qué preparación tuvieron en su país, trabajan y se sacrifican para sostener a la familia que dejaron en su país. En su condición de migrante, se ven obligadas a separarse de sus parejas, hijos y familiares por mucho tiempo. Cuando sus familiares son los que migran, ellas tienen que cumplir el papel de padre y madre a la vez, como María. Esta mujer siente una espada que le atraviesa el alma. Oremos, Señor Jesucristo, que como niño recibiste ejemplos de amor y sacrificio de tu madre, la bienaventurada Virgen María, ayúdanos a tomar conciencia de los sacrificios de toda mujer migrante, que su sufrimiento sea como espada que atraviesa nuestras propias almas. Amén. Amén. Santo Dios, Santo Dios, Santo Poderoso,
Santo y mortal, ten piedad de nosotros. Perdóname, Jesús, por lo que te he ofendido al verte en esa cruz. Hoy siento mi descuido, de hoy en adelante mi vida va a cambiar, mi corazón errante contigo quiere estar. Tu cuerpo ensangrentado, clavado en esa cruz, coronados de espinas, no más por darnos luz. Te miro y me estremezco, me lleno de dolor, de ver lo que tú hiciste, no más por nuestro amor. Quinta estación. Simón de Cirene ayuda a cargar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que pueblo, tu Santa pueblo, Cruz has redimido al cruzar México, algunos migrantes se encruzan con buenos samaritanos. El sufrimiento físico, emocional y espiritual aflige a nuestros pueblos. Durante el camino al Golgota, nuestro Señor encaró el sufrimiento físico de manera palpable. Tal vez por compasión, los soldados le piden ayuda al sirieno y fue así como Simón se convirtió de espectador a participante, cargando la cruz de nuestro Señor. Hoy lo recordamos con admiración y respeto. Esa experiencia seguramente lo marcó de por vida. Similar es el caso de aquellos que pasan de espectadores a participantes, proveyendo agua y apoyo a los migrantes que intentan cruzar la frontera. Seguramente se les mueve la compasión, el valor y la empatía. A diferencia de Simón, estas personas han tomado la iniciativa, no son obligados a hacerlo. Reconocen el sufrimiento humano y los retos que enfrentan esos individuos y familias que buscan santuario y un futuro mejor. Oremos. Señor, llena nuestros corazones de compasión y valentía para responder a las injusticias del mundo y a las necesidades de los que viven marginados. Permite que, como Simón de Cirene, tengamos oportunidades de hacer el bien y acompañar a los que sufren. Amén. Santo Dios, Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. Dispénsame, Señor, por no haber comprendido
Dispénsame, Señor, qué grande es mi descuido. De hoy en adelante mi vida va a cambiar. Mi corazón errante contigo quiere estar. Te miro y me estremezco, me lleno de emoción al ver lo que sufriste, Señor, en tu pasión. Con el último suspiro nos enseñas tu amor, Jesús, cuando dijiste, perdónale, Señor. Sexta estación. Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz has redimido al mundo. Miles de migrantes mueren de sed en el desierto de Sonora. El llanto es una expresión del sufrimiento humano. Enjugar las lágrimas a otra persona y ofrecerle agua es muestra de compasión. A partir del 2001, se han hallado 2,832 cadáveres en el sur de Arizona, la mayoría de ellos migrantes que fallecieron por falta de agua. No Más Muertes es un grupo humanitario que coloca agua en el desierto para que el migrante pueda sobrevivir la travesía en el desierto. En enero de 2019, cuatro mujeres norteamericanas fueron halladas culpables porque entraron a una reserva ecológica sin permiso para dejar botellas de agua y latas de frijoles. Como la Verónica que enjugó el rostro de Jesús, estas mujeres muestran compasión hacia el pueblo migrante que cruza el desierto de Sonora. Oremos. Señor Jesucristo, que nos mandaste darle alojamiento al extranjero, enséñanos a tener compasión por los sedientos y asistir a los que intentan cruzar el desierto. Amén. 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 Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. Dispénsame, Señor, por no haber comprendido. Dispénsame, Señor, qué grande es mi descuido. De hoy en adelante mi vida va a cambiar, mi corazón errante contigo quiere estar. Te miro y me estremezco, me lleno de emoción al ver lo que sufriste, Señor, en tu pasión. Con el último suspiro nos enseñas tu amor, Jesús, cuando dijiste, perdónale, Señor. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz has redimido al mundo. La odisea de migrantes que cruzan el mar para refugiarse en Europa. Países europeos levantan barreras para prevenir la entrada de personas refugiadas. No obstante, el número de personas buscando asilo no ha disminuido.
pero sí los ha puesto a mayor riesgo de perder la vida en la travesía del mar Mediterráneo. Jesús cayó bajo el peso de su cruz, una cruz sobre la cual cuelgan las lágrimas y el sufrimiento de personas refugiadas que perdieron sus vidas en la travesía. Sobre esa cruz también cuelga la indiferencia y la inacción de personas que determinan quién merece ser rescatado. Oremos. Buen Jesús, así como tú caíste, ayúdanos a caer y a levantarnos para asumir la responsabilidad moral en esta crisis. Te pedimos absolución de nuestros pecados para de esa manera unirnos a ti y desempeñarlo justo en tu nombre. Abre nuestros corazones para verte en aquellas personas que huyen del desastre y de las guerras, para de esa manera extenderles la mano y levantarlos. Por tu santo nombre te lo imploramos. Amén. 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 Santo Dios, Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. Dispénsame, Señor, por no haber comprendido. Dispénsame, Señor, qué grande es mi descuido. Me oyera adelante, mi vida va a cambiar. Mi corazón errante contigo quiere estar. Te miro y me estremezco, me lleno de emoción al ver lo que sufriste, Señor, en tu pasión. Con el último suspiro nos enseñas tu amor, Jesús, cuando dijiste, perdónale, Señor. Octava estación. Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz has redimido al mundo. Las patronas son símbolos del amor maternal de Dios. Una mujer que vive en el estado de Veracruz escuchó que les gritaban desde el tren que pasaba: mamá, tenemos hambre. Sin pensar, les arrojó el pan y la leche que llevaba. La experiencia la hizo volver, esta vez con amigas, para alimentar a más viajeros. Ahora las llaman las patronas. Lo que Jesús le declara a las mujeres de Jerusalén nos llama a cuidar de los hijos e hijas de otras madres que sufren hoy día. El valiente ejemplo de las patronas nos inspira y nos llena de esperanza para ayudar a Jesús, que está junto al pueblo migrante y que está con toda persona desplazada y refugiada. Oremos. Dios de amor, nos cuidas como madre. Ayúdanos a entender que somos llamadas y llamados a ser madres de tus hijas e hijos que huyen del peligro. Te pedimos ver en las patronas una señal de tu reino, donde hay un lugar para toda persona en tu mesa y donde toda persona es bienvenida con dignidad. Enséñanos a ser patronas en nuestras comunidades. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. Dispénsame, Señor, por no haber comprendido. Dispénsame, Señor, qué grande es mi descuido. De hoy en adelante mi vida va a cambiar, mi corazón errante
estar. Te miro y me estremezco, me lleno de emoción al ver lo que sufriste, Señor, en tu pasión. Con el último suspiro nos enseñas tu amor, Jesús, cuando dijiste, perdónalo, Señor. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz has redimido al mundo. El rostro del pueblo migrante revela sus arduas circunstancias. Sienten nostalgia por sus seres queridos. Van perdiendo su identidad, su cultura, sus costumbres y sus valores religiosos. Al igual que Jesús, los migrantes son despreciados, maltratados y discriminados. Jesús nos invita a amar a los que sufren. La verdadera solidaridad implica reconocer, respetar, apoyar y afirmar la justicia en la vida de todo ser humano. Oremos. Dios que das y sostienes la vida, te pedimos que protejas a tus hijos e hijas migrantes en ese camino tan lleno de peligros y adversidades. Ayúdales a superar los obstáculos, a encontrar trabajos dignos y a levantarse cada vez que caigan para seguir adelante. Amén. 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 Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. Perdón, oh Dios mío, perdón, indulgencia, perdón. Perdón y piedad, perdón y piedad, perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia. Perdón y piedad, perdón y piedad. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz has redimido al mundo. No. El pueblo migrante, víctimas de la trata de personas. Algunos migrantes, hombres, mujeres, niños y niñas y otros, son tratados como objetos de comercio. Son vendidos y vendidas y traficados y traficadas por pandillas y grupos de crimen organizado que operan impunemente en los países donde transitan los migrantes. Muchas personas sufren abuso físico, mental y sexual. Humilladas y humillados y obligadas a prostituirse al trabajo indigno. Al igual que Jesús, son despojados de sus derechos, de sus pertenencias y hasta de sus vidas. Maltratar y abusar de persona alguna, particularmente de niños y niñas, es una aberración. Son víctimas y tenemos la obligación cristiana de protegerlos. Oremos. Dios de amor, líbranos de relaciones abusivas y limpia nuestro corazón. Quítanos el afán del lucro y enséñanos a ser mansos y humildes de corazón. Amén. 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 Santo Dios. Santo Dios.
Santo poderoso, Santo poderoso, Santo inmortal, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Oh, no, Dios mío, perdón, indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad, perdón y piedad. Perdón, oh Dios mío, perdón de indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad, perdón y Undécima estación. Jesús es clavado a la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz has redimido al mundo. La bestia, el tren de pandillas y tormentos. La bestia es un tren de carga que cruza casi todo México. Hasta hace poco, decenas de miles de migrantes centroamericanos viajaban todos los años sobre el techo de la bestia. Al descubrirlos, la policía los obligaba a bajar. Las pandillas también subían al tren para intimidar y robar los migrantes. Si resistían, los arrojaban desde el tren en movimiento, quedándose dormidos mientras el tren cruzaba zonas rurales. Era peligroso y muchos migrantes quedaron heridos o mutilados en el camino. Oremos. Señor Jesucristo, que viste a los soldados echar suerte sobre tu túnica y clavarte sobre la cruz, ayúdanos a proteger a las víctimas del abuso, hasta que tu cruz finalmente triunfe sobre la violencia y el odio. Amén. Amén. Santo Dios, Dios. Santo poderoso, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Perdóname, Jesús, perdóname, María, a tu Hijo en esa cruz, al que he ofendido, de hoy en adelante, mi vida va a cambiar. Mi corazón errante contigo quiere estar. 3 horas de agonía, traspasado de dolor. No más por causa mía, Altísimo Señor. Me siento arrepentido al verte en esa cruz, por haberte ofendido, perdóname, Jesús. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz has redimido al mundo. El pueblo migrante es encarcelado, despreciado e ignorado. Lectura del Evangelio según San Lucas. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. El sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús gritó con fuerza y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto,
murió. Jesús muere. Es víctima de indiferencia y del desprecio humano. En esta estación recordamos a los migrantes que mueren en la frontera diariamente y cuyos nombres siquiera son conocidos. También perecen en las cárceles, en las calles, a veces enfermos y sin trabajo. Sus manos y sus pies y sus derechos quedan clavados sobre la cruz de Jesús. Oremos. Señor Jesucristo, que conociste la amargura de la migración, danos un corazón solidario para acoger a toda familia en el camino y a no violar la dignidad de ningún ser humano con egoísmo o indiferencia. Amén. Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. Perdóname, Jesús, perdóname, María, a tu Hijo en esa cruz, es al que he ofendido, de hoy en adelante, mi vida va a cambiar. Mi corazón errante contigo quiere estar. 3 horas de agonía traspasado de dolor. No más por causa mía, altísimo Señor. Me siento arrepentido al verte en esa cruz, por haberte ofendido, perdóname, Jesús. Decimotercera estación. El cuerpo de Jesús es puesto en los brazos de su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz has redimido al mundo. El papel de la mujer en el drama migratorio a través de su ministerio, Jesús reconoció la dignidad de todo ser humano y particularmente el de la mujer. En esa sociedad a la mujer se le consideraba propiedad del hombre. Este tierno y desgarrador encuentro de Jesús con su madre nos ayuda a reflexionar sobre el papel de la mujer en el drama migratorio. A veces reencuentro de las madres con sus hijos y hijas migrantes es fatal, pues algunos perecen en el desierto o cruzando la frontera. La fortaleza de esa madre que sobrevive esta experiencia nos recuerda a la bendita Madre de Dios, que a pesar de dolor y sufrimiento de su pérdida, fue fortalecida por Dios y hasta ayudó a consolar a tantas otras personas. Oremos. Señor, bendice y protege a toda mujer que se encuentran en condiciones precarias por causa de las injusticias que ocurren en las fronteras. Danos la valentía para luchar y abogar por sus derechos. Amén. Amén. Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal,
Ten piedad de nosotros. Perdóname, Jesús. Perdóname, María, a tu Hijo en esa cruz. Es al que he ofendido, de hoy en adelante, mi vida va a cambiar, mi corazón errante, contigo quiere estar. 3 horas de agonía, traspasado de dolor. No más por causa mía, Altísimo Señor. Me siento arrepentido al verte en esa cruz, por haberte ofendido. Perdóname, Jesús. 14ª estación. Jesús es puesto en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por pueblo, tu Santa Cruz has redimido al mundo. Al graduarse de la preparatoria, los soñadores dreamers enfrentan incertidumbre. Los dreamers o soñadores son jóvenes que emigraron a los Estados Unidos en su infancia o a temprana edad. Cuando sepultan a Jesús, los discípulos se llenan de incertidumbre y temor. Cuando los dreamers terminan la preparatoria, se dan cuenta de que tal vez no puedan obtener una licencia de conducir, ir a la universidad o desenvolverse en la profesión de su sueño. Pasaron años en la escuela preparándose para un futuro que ahora los esquiva. Si los deportan, terminan viviendo en un país que nunca conocieron, lejos de sus familias, amigas y amigos. Oremos. Señor Jesucristo, que le prometiste a tus discípulos que aunque el mundo los odiara, tú permanecerías en ellos. Permanece en nosotros cuando sintamos que nuestros sueños están siendo pisoteados y quebrados. Danos la esperanza que tu reino eterno y glorioso, donde vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Santo Dios, Santo poderoso, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hemos caminado las 14 estaciones. Escuchado las historias de los que cruzan la frontera, de los que mueren, de las mujeres, de las madres, de aquellos que no solamente cruzan la frontera entre Latinoamérica y los Estados Unidos, pero en otros continentes. La historia de un pueblo migrante es la historia de Jesucristo, que emigró de los cielos a la tierra. Jesucristo, que fue traicionado, negado, que fue crucificado, pero nunca abandonado. Dios nunca lo abandonó a él, así como Dios nunca nos abandona a nosotros. Tal vez algunas de estas estaciones les recordaron a ustedes mismos de su propia historia de inmigración, sus propios dolores. Tal vez este día se siente un poco más oscuro que en años pasados. Tal vez hoy sienten la muerte mucho más cerca porque estamos viviendo en tiempos de inseguridad. No les vengo a contar sobre la resurrección porque hoy la resurrección no se ve. Hoy solamente se ve la muerte. Se ve el dolor. Y se tiene que sentir.
Hoy nos enfocamos en la cruz. Pero con esa cruz y con esa muerte, lo que tenemos que tener sellados en nuestro corazón, tatuados en nuestra mente, es que nadie, nadie nos ama como nos ama Dios. Nadie, nadie nos ama como Él. Nadie les ama como Dios los ama. Sean bendecidos esta noche. Entren a la oscuridad que es la muerte
Mañana, sábado de gloria. Siéntanse en la tumba. Encuentren un momento para estar callados, para rezar. Sabemos que la resurrección viene, pero hoy lloramos con Jesús. Sean bendecidos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.